Per signum sancte crucis, de inimicis nostris, liberanos, Deus noster. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio, para que Nuestra Madre Santísima les proteja siempre en su misión y apostolado, por todas las obras de construcción de heraldos del Evangelio y por el monasterio de la Visitación de la Virgen María, para que aumenten las vocaciones, y pedimos por todas sus intenciones. Por las peticiones de Nuestra Santísima Madre María, por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, enviadas a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos, por más vocaciones sacerdotales y religiosas, por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad, que abran las iglesias ya en confesiones y comunión en la boca y de rodillas, por nuestra Santa Iglesia, para tener libertad religiosa en todo el mundo, y por los perseguidos, para dar fuerza a los oprimidos, por todas las órdenes religiosas, para que nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la iglesia les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente, para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios o nuestra Santísima Madre, por las almas del purgatorio, por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos, por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia, por los jóvenes, para su castidad y completa conversión, por los niños, para proteger su inocencia, por la finalización del aborto en el mundo, para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas, adultos y niños, por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados, por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de Nuestra Madre Santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, por todos los que han venido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo, por los que desean venir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo, por los enfermos, para su pronta recuperación, para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación, por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos, por la paz en el mundo. Pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo, y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el Corazón Castísimo de San José y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Angelus Domini nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Udigni officiamur promissionibus Christi. Amen. Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum,
Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit ad mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. Inde venturus est, judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus, ignis, caritas, et spiritualis unctio, tu septiformis munere, digitus paterne dextere, tu rite promissum patris, sermone ditans gutura, accende lumen sensibus, infunde amoren cordibus, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti, ostem repellas longius, pacemque dones protinus. Ductore sic te previo vitemus omne noxium, pertesiamus da patrem noscamus, atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patri sit gloria, et Filio, quia mortuis surrexit, ac Paraclito in seculorum saecula. Amen. Omni Domine Iesu, verus Deus et homo verus, Creator, Pater, et Redemptor meus, in cui credo et spero, et quem super omnia diligo, me penitent propter peccata mea, qui tu Deus bonus est, ac me penis inferni punire potest, et tua gratia adiuvante futuris policeor. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Maria, Mater mea, per virtutem quam Pater tibi concesit, libera me al lapsu in peccatum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Maria, Mater mea, per sapientiam, quam tibi filius largitus est, libera me al lapsu in peccatum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Maria, Mater mea, per caritatem tibi concessam a Spiritu Sancto, libera me al lapsu in peccatum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Primum mysterium dolorosum est, oratio in horto Domini nostri, Iesu Christi. En el primer misterio doloroso contemplamos la agonía en el huerto. Y le vino un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo, y levantándose de la oración y viniendo sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza. Meditemos en Jesús que sufre esta agonía al pensar en los tormentos que le aguardan,
para expiar los pecados del mundo. Al pensar en la inutilidad de su pasión para muchas almas que resistirán a su gracia. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in celum omnes animas, presertim illas quem maxime indigent misericordia tua. Maria, Regina Pacis. Ora pro nobis. Mensaje del 25 de abril de 1999. Queridos hijos, también hoy los invito a la oración. Hijitos, sean portadores gozosos de paz y de amor en este mundo sin paz. Por medio del ayuno y de la oración, testimonien que son míos y que viven mis mensajes. Oren y pidan. Yo oro e intercedo por ustedes ante Dios, para que se conviertan y para que su vida y su comportamiento sean siempre cristianos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Secundum mysterium dolorosum est, flagellatio Domini nostri Jesu Christi. En el segundo misterio doloroso, contemplamos la flagelación. Al fin Pilato, deseando contener al pueblo, soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se le entregó para que fuera crucificado. Meditemos en el dolor que sufre la Santísima Madre
al saber de los crueles azotes de su Hijo que sufre. Atiende al número, a la crueldad y duración que por nosotros padece. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos avigne inferni, conduc in celum omnes animas, presertimilas, quem maxime indigent, misericordia tua. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis. Mensaje del 25 de mayo de 1999. Queridos hijos, hoy también los invito a que se conviertan y crean con más fuerza en Dios. Hijitos, ustedes buscan la paz y oran de distintas maneras, pero aún no le han dado su corazón a Dios, para que Él lo llene con su amor. Esa es la razón por la que estoy con ustedes, para enseñarles y acercarlos al amor de Dios. Si aman a Dios por encima de todo, les será fácil orar y abrirle su corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Tertium Mysterium Dolorosum Est. Coronatio Spinis Domini Nostri Jesu Christi. En el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas. Y desnudándole, le cubrieron con un manto de grana, y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza,
y una caña por cetro en su mano derecha. Meditemos en Jesús que se encuentra desfallecido con la cabeza cubierta de espinas, recibiendo de la soldadesca bofetadas y burlas. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduci in celum omnes animas, presertim illas quae maxime indigent misericordia tua. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis. Mensaje del 25 de junio de 1999. Queridos hijos, hoy les agradezco porque viven mis mensajes y con su vida dan testimonio de ellos. Hijitos, sean fuertes y oren para que la oración les dé fuerza y gozo. Solo así cada uno de ustedes será mío y yo lo guiaré por el camino de la salvación. Hijitos, oren y testimonien con su vida mi presencia aquí. Que cada día sea para ustedes un testimonio gozoso del amor de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado. Quartum mysterium dolorosum est, bajulatio crucis Domini nostri Jesu Christi. En el cuarto misterio doloroso, contemplamos a Jesús con la cruz a cuestas. Y llevando el mismo a cuestas su cruz,
fue caminando hacia el sitio llamado el Calvario, en hebreo Gólgota. Meditemos en el dolor que inunda el corazón de Jesús y de María al encontrarse en la calle de la amargura, cayendo el Señor bajo el peso de la cruz, atropellado por sus verdugos, sufriendo todo por la remisión de nuestros pecados. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos a vigne inferni. Conduc in celum omnes animas, preserti milas, quae maxime indigent misericordia tua. Maria, Regina Pacis, ora pro nobis. Mensaje del 25 de julio de 1999. Queridos hijos, hoy también me regocijo con ustedes y a todos los invito a la oración de corazón. Hijitos, los invito a que todos, aquí conmigo, agradezcamos a Dios por las gracias que les da a través de mí. Deseo que comprendan que aquí quiero crear no solo un lugar de oración, sino también de encuentro de corazones. Deseo que mi corazón, el de Jesús y el de ustedes, se fundan en un único corazón de amor y de paz. Por eso, hijitos, oren y alégrense por todo lo que Dios hace aquí. A pesar de que Satanás provoca pleitos e intranquilidad, yo estoy con ustedes y los conduzco a todos por el camino del amor.
Gracias por haber respondido a mi llamado. Quintum Mysterium Dolorosum Est. Crucifixio et Mors Domini Nostri, Iesu Christi. En el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús, clamando con voz muy grande, dijo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Meditemos en las 3 horas de silencio, en una inmovible rigidez, y Jesús se dispone a morir la muerte digna de Dios, entregado a una agonía lenta, cruel, dolorosa. María Santísima va muriendo místicamente con su divino Hijo. Sienten la voluntad del Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, conduc in celum omnes animas, presertim illas quem maxime indigent misericordia tua. Maria, Regina Pacis. Ora pro nobis. Mensaje del 25 de agosto de 1999. Queridos hijos, también hoy los invito a que den gloria a Dios Creador en los colores de la naturaleza. Él les habla incluso a través de la flor más pequeña,
acerca de su belleza y de la profundidad del amor con el que los ha creado a ustedes. Hijitos, que su oración brote del corazón como agua fresca de manantial, que los campos de trigo les hablen sobre la misericordia de Dios hacia cada criatura. Por eso, renueven la oración de acción de gracias por todo lo que Él les da. Gracias por haber respondido a mi llamado. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita, Dulcedo, et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exules fili Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe audinos. Christe exaudinos. Christe exaudinos. Pater de Celis Deus. Miserere nobis. Fili Redemptor Mundi Deus. Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus. Miserere nobis. Sancta Trinitas Unus Deus. Miserere nobis. Sancta Maria. Ora pro nobis. Sancta Dei Genitrix. Ora pro nobis. Sancta Virgo Virginum. Ora pro nobis. Mater Christi. Ora pro nobis. Mater Ecclesiae. Ora pro nobis. Mater Divine Gratiae. Ora pro nobis. Mater Purissima. Ora pro nobis. Mater Castissima. Ora pro nobis. Mater Inviolata. Ora pro nobis. Mater Intemerata. Ora pro nobis. Mater Immaculata. Ora pro nobis. Mater Amabilis. Ora pro nobis. Mater Admirabilis. Ora pro nobis. Mater Boni Consili. Ora pro nobis. Mater Creatoris. Ora pro nobis. Mater Salvatoris. Ora pro nobis. Virgo Prudentissima. Ora pro nobis. Virgo Veneranda. Ora pro nobis. Virgo Predicanda. Ora pro nobis. Virgo Potens. Ora pro nobis. Virgo Clemens. Ora pro nobis. Virgo Fidelis. Ora pro nobis. Speculum Justitiae. Ora pro nobis. Sede Sapientiae. Ora pro nobis. Causa Nostra Letitiae. Ora pro nobis. Vas Spirituale. Ora pro nobis. Vas Honorabile. Ora pro nobis. Vas Insigne Devotionis. Ora pro nobis. Rosa Mística. Ora pro nobis. Turris Davidica. Ora pro nobis. Turris Eburnia. Ora pro nobis. Domus Aurea. Ora pro nobis. Federis Arca. Ora pro nobis. Gianno Acelli. Ora pro nobis. Stella Matutina. Ora pro nobis. Salus Infirmorum. Ora pro nobis. Refugium Peccatorum. Ora pro nobis. Consolatrix Afflictorum. Ora pro nobis. Auxilium Christianorum. Ora pro nobis. Regina Angelorum. Ora pro nobis. Regina Patriarcharum. Ora pro nobis. Regina Prophetarum. Ora pro nobis. Regina Apostolorum. Ora pro nobis. Regina Martyrum. Ora pro nobis. Regina Confessorum. Ora pro nobis. Regina Virginum. Ora pro nobis. Regina Sanctorum Omnium. Ora pro nobis. Regina sine labe originale concepta. Ora pro nobis. Regina in celum assumpta. Ora pro nobis. Regina Sacratissimi Rosari. Ora pro nobis. Regina Familiae. Ora pro nobis. Regina Pacis. Ora pro nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Parce nobis, Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Exaudi nos, Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Sub tum presidium confugimus, Sancta Dei Genetrix. Nostras deprecationes, ne despicias in necessitativus, sed a periculis cunctis, libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amen. Oremus, gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eudem Christum Dominum nostrum. Amen. Ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario. Sancta Filomene, ora pro nobis. Sanctus Pius Decimus, ora pro nobis. Sanctus Pius Pietrelcine, ora pro nobis. Sancta Margareta de Alacoque,
ora pro nobis. Sancte Michael Arcangele, pugna et ora pro nobis. Santissime Virgine Marie, ora pro nobis. Sancte Michael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet ili Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum per vagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Oración para el ayuno. Este ha sido el llamado de Nuestra Señora. Mensaje del 14 de agosto de 1984. Deseo que el mundo ore conmigo en estos días. Oren lo más posible. Que ayunen los miércoles y los viernes. Que recen cada día al menos un rosario completo. Los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Creador del universo y Creador mío, hoy te doy gracias por haber ordenado el mundo de manera tan admirable. Gracias por haber hecho fértil la tierra, de tal suerte que nos provee con toda clase de frutos. Gracias por los alimentos que preparamos con los frutos de la tierra. Padre, me regocijo en tus criaturas. Me regocijo el día de hoy en todos los frutos con que nos obsequias y te doy gracias por ellos. Gracias porque diariamente nos proporcionas alimento y bebida. Padre, gracias por haber creado mi cuerpo de tal forma que es capaz de aprovechar los frutos de la tierra para desarrollarse y servirte. Gracias, Padre, por todos aquellos que por medio de su trabajo producen nuevas posibilidades de vida. Gracias por los que teniendo mucho comparten con otros. Gracias por los que tienen hambre del pan celestial, a pesar de haber consumido el pan de la tierra. Gracias te doy, Padre, por aquellos que no tienen que comer el día de hoy, porque estoy seguro de que tú proveerás para ellos a través de personas generosas. Padre, hoy he decidido ayunar. No lo hago por desprecio a tus criaturas. No renuncio a ellas. Solo quiero redescubrir su valor. Deseo ayunar porque tus profetas lo hicieron, porque Jesús solía hacerlo, y sus apóstoles y discípulos también. Especialmente quiero ayunar porque tu sierva, la Virgen María, asimismo ayunó. Ella me ha invitado a hacerlo, no solo con el cuerpo, sino igualmente con el corazón. Mensaje del 20 de septiembre de 1984. Queridos hijos, hoy los invito a comenzar a ayunar con el corazón. Hay muchas personas que solo ayunan porque todos los demás están ayunando y se ha convertido en una costumbre que nadie quiere abandonar. Pido a esta parroquia que ayune en acción de gracias porque Dios me ha permitido permanecer tanto tiempo en esta parroquia. Queridos hijos, ayunen y oren con el corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Padre, te ofrezco mi ayuno de este día. Por medio de él, quiero comenzar a escuchar y vivir verdaderamente tu palabra. A lo largo de este día, deseo aprender a mantener mi vista fija en ti, más allá de las cosas materiales que me rodean. Con el ayuno que me impongo libremente, oro a ti por los que tienen hambre y que por este motivo son presa fácil de la agresividad y del rencor. Te ofrezco este ayuno por la paz del mundo. Las guerras existen porque nos hemos atado a los bienes materiales y estamos incluso dispuestos a matarnos unos a otros por ellos. Padre, te ofrezco este ayuno por todos aquellos a quienes tan solo preocupa el bienestar material, de tal manera que no son capaces de ver otros valores. Te pido por los que están en conflicto permanente, porque viven obsesionados por los bienes que poseen. Padre, a través del ayuno, abre nuestros ojos para que seamos capaces de reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido generosamente proporcionado por ti.
Padre, lamento en verdad haber sido yo también víctima de los sentidos, olvidando agradecerte los bienes que me has dado. Me arrepiento del mal uso que he hecho de ellos, al haberles dado un valor equivocado. A través de este ayuno, dame la capacidad de fijar mi mirada en ti y en las personas que me rodean. Ayúdame y concédeme la gracia de escuchar tu palabra. Haz que por medio de este sacrificio crezca mi amor hacia ti y hacia mi prójimo. Padre, el día de hoy he decidido consumir solamente pan y agua, de tal manera que logre comprender plenamente el valor de la Eucaristía, del pan celestial, en el cual tu Hijo se hace presente por amor a mí. Padre, he aceptado ayunar, porque sé que por este medio mi anhelo por ti crecerá en mi interior. Pienso con alegría y gratitud en las palabras que tu Hijo pronunció. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Padre, hazme pobre ante tus ojos. Concédeme con este ayuno la gracia de comprender cuánto te necesito. Haz que crezca mi sed de ti, que mi corazón te busque como la cierva busca las corrientes de agua y el desierto las nubes cargadas de lluvia. Padre, te ruego que a través de este ayuno llegue yo a comprender a los que padecen hambre y sed, a los que no disponen de lo indispensable para subsistir. Quisiera, con tu ayuda, darme cuenta de aquellos bienes que poseo y no necesito, para desprenderme de ellos en beneficio de mis hermanos y hermanas más necesitados. Oh Padre, te pido especialmente que me otorgues la gracia de estar consciente de que no soy más que un peregrino en esta tierra, y que al pasar de esta vida a la otra, no me llevaré conmigo sino el amor y las buenas obras. Haz que esta certeza se grave de tal forma en mi mente y en mi corazón, de tal suerte que aun cuando yo posea cualquier cosa, sepa que no puedo llamarla mía, porque tú la has puesto en mis manos solamente para que yo la administre. Padre, concédeme con este ayuno el don de ser más humilde y de estar más dispuesto a cumplir tu voluntad. Te pido, por tanto, que me purifiques de todo egoísmo y soberbia. Padre, purifícame también con este ayuno de mis malos hábitos y enséñame a dominar mis pasiones. Haz que en su lugar florezcan en mí las virtudes. Te pido también que este ayuno limpie mi alma hasta lo más hondo para que sea capaz de abrirse totalmente a recibir tu gracia. Quisiera, Padre mío, con tu ayuda, lograr mantener la misma firmeza de Jesús ante las pruebas y tribulaciones, resistiendo toda tentación para llegar así a servirte, buscando día tras día más y más tu palabra. María, tú tuviste libre el corazón, porque no te ataste a nada más que a la voluntad de Dios. El día de hoy te pido que con tu oración me obtengas la gracia de permanecer gozoso en medio de mi ayuno. Quiero ser capaz de cantar a Dios en este día contigo un himno de acción de gracias. Te ruego que me ayudes a que mi decisión de ayunar sea firme y duradera. Ofrezco por toda la humanidad el hambre y las molestias que pudiera sentir por este ayuno. María, ora por mí. Con tu intercesión y tu protección poderosa, aparta de mí todo mal y cualquier tentación del demonio. Enséñame, Madre, a ayunar, a orar, para que cada día me asemeje más a tu Hijo Jesucristo y a ti en el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado esta mañana en el rezo del Santo Rosario. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. ¡Que vivan!